Adolfo J. Treviño les habla, soy expresidente de la Confederación Nacional de Colegios y Asociaciones de Abogados de México y como tal acudo a todos los abogados del país a fin de convocarlos a que nos unamos y le hagamos un reconocimiento público a un funcionario juez de distrito del Distrito Federal como lo es Gómez Fierro, que acaba de conceder una suspensión definitiva ya en favor de empresas que han acudido a en amparo en contra de la ley de electricidad. El presidente de la República, frente a esa situación, ha pedido que lo investiguen. No se pueden practicar investigaciones si no es sobre hechos concretos. El juez no ha cometido ninguna ilegalidad. Al contrario, ha actuado conforme a derecho porque ha emitido una sentencia en defensa de los derechos humanos de las empresas que acudieron al juicio de garantías. Me parece que necesitamos los abogados reunirnos y exigirle al presidente respeto al Poder Judicial, respeto a la Suprema Corte de Justicia y respeto también a las ejecutorias que se dicten, puesto que esas son las únicas a las que podemos acudir como abogados en defensa de las actitudes arbitrarias de los gobernantes. Muchas gracias.